Pues esto está cabrón, pero pues esto de acá no es opción, ¿no? O sea, no vamos a ir y pues vamos para adelante y no veo otra opción. O sea, realmente era agarrarme del amor que me estaban dando y decir, vamos para adelante. O sea, y en ese momento temiste por tu carrera porque entraste... 100,000, o sea, lo de la carrera estuvo todo el tiempo en mi cabeza, todo el tiempo. Y dije, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Porque mi carrera se acabó. Todos, ¿no? ¿De qué hablas? No, para nada. Esto, vamos a ver, o sea, no sé. Y le dije, pues sí, pero ¿cómo le voy a hacer? Eso estuvo siempre presente. Hasta después, y quizás ahorita hablamos de después, pero sí, siempre estuvo presente eso. Y viendo prótesis, viendo de qué manera, cómo. Este día entre la decisión y que sucede la amputación, ¿qué pasa? O sea, ya lo decidiste, ya se están preparando, te están dando como que tu tiempo para hacer las paces con la decisión.